Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de MotoLA TV. Gran noticia para He-Man Thunder Punch de Masters of the Universe Origins. El día de hoy, Roy Juárez, el encargado de hacer los diseños de los empaques de Masters of the Universe Origins, pues compartió imágenes oficiales del empaque de esta figura. Y en ellas vemos que aunque no cuenta con el golpe con tiros en su mochila como la versión del Vintage, al menos ya sabemos que sí cuenta con el golpe de cintura pero con resorte para simular su famoso golpe de trueno, incluso con ese efecto añadido de rayo. Pero eso no es todo. Esto para mí es lo más emocionante, y es que en la parte de atrás también podemos ver ya la ilustración de Thunder Punch, y lo mejor es que lo vemos en acción enfrentándose a los Snake Troopers. Así es, mis amigos, los Snake Troopers de la línea 88 hacen su aparición en este arte, dándonos esperanza de ver más personajes de esta rama de Masters. Tiempo atrás se rumoreaba que los Snake Troopers saldrían en el 2023 como parte de la línea de Rise of the Snake Men de Origins, y por lo visto esto da más peso a ese rumor, y estoy seguro que este será el caso. El Thunder Punch He-Man está lindísimo, y ver personajes de la línea 88 aún más. ¿Qué opinan ustedes de todo esto, mis amigos? Háganmelo saber. Y con eso me despido y nos vemos hasta la próxima.